El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. El método de Cristo. Calma, calma. Basado en una historia real. Mira, mira sus zapatos. Son los mismos de siempre. Qué increíble. Tanto dinero para usar todos los días el mismo zapato. Te dije, soy tacaño. Igual, pero no deja de ser un buen partido. ¡Malditas interesadas! ¿Otra vez mirando a mi Sebastián? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo les voy a hacer entender de que ustedes tienen que buscar a alguien de su clase? Tía, mamá, tranquilízate, por favor. Cálmate, no es para tanto. A pesar de que mis papás nunca te quisieron por lo de las drogas, jamás me voy a arrepentir de haberme casado contigo. Eres el amor de mi vida y te voy a ser fiel siempre. Sé que somos muy pobres, pero he conseguido un trabajo. Y te juro que voy a hacer hasta lo imposible para sacar adelante a Dieguito. Te lo juro, no le va a faltar nada. Camila, espera. Quiero hablar contigo. Desde que llegaste a la fábrica, yo justamente pensaba que ya no iba a encontrar ninguna mujer para mí. Adoro tu rostro angelical y tu piel me hace estremecer. No se ha atrevido. Será falta de respeto. Te amo por encima de todo, Camila. Cásate conmigo. Seremos la pareja ideal. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Tú serás la reina y yo seré el esclavo. Mi mamá ha puesto la fábrica a mi nombre. Te daré mucho dinero. Dieguito va a ser como mi propio hijo y le voy a dar todo lo que tú quieras que le dé. No se meta con mi hijo, don Sebastián. Camila, espera. Escúchame. Soy capaz de cualquier cosa por ti. No me rechaces. No sé qué más hacer, padre. Nunca he descuidado tanto la fábrica. Pase, por favor. Padre Gregorio, ¿cómo está? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Doña Soraya, su hijo no tiene nada. ¿Qué te dije, mamá? No estoy enfermo. Solamente estoy enamorado. Perdónela, padre Gregorio. Usted sabe cómo es mi madre. Ayer trajo a la curandera del pueblo. Lo ve. Lo ve, padre. Mi hijito está embrujado. Ay, mamá, no hables tonterías. Tonterías es que te hayas enamorado de una pordiosera. ¿Cómo puedes haberte fijado en una mujer que no es de tu clase? Ay, no, no, no. Sobre mi cadáver. Soraya, por favor. Ay, malditas. Le vengo diciendo esto. Usted no puede tener estas emociones. Su corazón está bastante delicado. Le puede venir un ataque. Recuerde que usted tiene un marcapaso. Doña Soraya, lo que usted tiene que hacer es tranquilizarse. Y dejar de estresarse. Camila, permíteme llegar a tu casa. Mientras no acepte mis condiciones, yo no quiero nada con usted. Camila, ya te dije que eso es imposible. Es una locura.
Entonces vayas. Por lo menos déjame llevarte a tu casa, ¿sí? Te amo por encima de todo, Camila. Cásate conmigo. Seremos la pareja ideal. Mi mamá ha puesto la fábrica a mi nombre. Eres el amor de mi vida y te voy a ser fiel siempre. Camila, ¿qué pensaste? Vas a ver que no te vas a arrepentir. Yo ya le dije, don Sebastián. Usted aún no sale de las faldas de su mamá. ¿Qué dices? Es ella quien tiene que elegir la esposa. Voy a demostrarte que no es así. Voy a demostrarte que tú eres lo más importante para mí. Haré lo que me pediste. Tomé una mala decisión. Creí que era lo correcto. No conozco a nadie. No puedo salir a ningún lado y encima Sebastián no me da ni un solo centavo. Cómo extraño mi pueblo. Pensé que el dinero me daría la felicidad. Pero no es así. ¡Maldita arrimada! ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué has hecho con él? Creías que no te iba a encontrar, ¿no? ¿Eso es lo que tú creías? Te lo has arruinado todo. ¡Tú eres la culpable! Me la vas a pagar, te lo juro que me vas a pagar. Thank you.
tienes que hacerlo, porque si no, mueres en la vida espiritual. Si quieres continuar creciendo en tu experiencia espiritual, si quieres estar firme cuando Jesús venga, tienes que orar todos los días, más de lo que estás orando. Tienes que estudiar la Biblia todos los días, más de lo que estás estudiando. Y tienes que traer a una persona para Cristo. Esas tres experiencias no pueden estar separadas, porque separadas no tienen ningún valor. La sierva del Señor, al hecho de orar y estudiar la Biblia y nada más, le llama devoción abstracta, devoción vacía, devoción hueca. ¿Tú crees que te vas a salvar porque vas una vez por semana a la iglesia? La salvación es Cristo. Y si quieres permanecer salvo, tienes que permanecer en Cristo. ¿Y qué cosa es permanecer en Cristo? Orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Porque si no, ¿de dónde viene la fuerza? La fuerza espiritual viene de Dios. Y para eso hay que estar en Él. ¿Y qué quiere decir estar en Él? Orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. El doctor viene en unos momentos. Sí, gracias. ¿Se encuentra bien? Sí, no hay nada. Yo solía decir lo mismo. Tranquila. No importa el problema que tengas. Para Dios nada es imposible. Él te ama. Jesús te ama. Déjame orar por ti. ¿Cuál es su nombre? Camila. Dios mío, Jesús mío, te pido por Camila. Tú sabes sus problemas. Tú sabes qué es lo que atraviesa en su corazón, qué la intranquiliza. Ayúdela por el hijo que lleva en su vientre, por su familia, por su matrimonio. Ayúdala, Señor. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Ahora, pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate, bautízate e lava tus pecados, invocando su nombre. Increíble, impresionante. E agora, pois, ¿qué esperas? Estou falando a uma mulher que tem soledade, que tem uma herida espiritual em seu coração. Estou falando a uma pessoa rica, que tem plata, que tem dinheiro, que tem praticamente todo, pero não tem paz em seu coração. Estou falando a alguém que está mirando na pantalla, pero está solo em um hotel, está solo adelante de uma computadora, está solo, solo, solito, mirando-me. Amigo, Deus está aqui, invitando-te a tomar uma decisão. Por que não passas? Por que não abre tu coração? Por que não permites a Deus fazer um milagro, um cambio total em seu coração para sempre? Por favor, ponga-se de pé, ponga-se de pé, ponga-se de pé em cada país, em cada igreja, em cada casa, em cada grupo pequeno, em cada classe bíblica. Levanta-te. Onde está tu decisão desde Peru? Onde está tu decisão? O que está esperando? O que está esperando, amigo? Levanta-te, bautiza-te e empieza uma vida nova. É o
el momento de tomar una decisión muy importante. Creo que sí. Voy a bautizarme. Voy a recibir a Dios en mi corazón. Él te espera. Gracias. Vamos. Estas son horas y ya. Yo te dije que dejes de ir a esa iglesia de fanáticos. ¿Qué te has creído? ¿Ah? ¿Pero qué haces? ¿Viste qué atrevida eres? Maldita. ¡Basta! ¡No vuelvas a tocar a mis hijos! ¿Entendiste? ¡Nunca más! ¿Por qué estás tan lejos de mí, Señor? ¿Por qué te ocultas cuando más te necesito? Madre, levántate ahora. Tú que eres el consuelo para los corazones perdidos. No me dejes sola, Padre. Por favor, escucha mi clamor y defiéndeme ahora. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vivo en un infierno, Isabela. Los dos se han unido en mi contra. He pensado en huir y volver a Trujillo, pero no tengo dinero. Y tampoco quiero dejar a mi segundo hijo sin padre. No sé por qué justo ahora, cuando acabo de bautizarme, me pasa todo esto. ¿Por qué Dios permite algo así? ¿Por qué? Justamente por eso, Camila. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido antes de que conocieras a Jesús? No entiendo. Dime, ¿de dónde habrías sacado fuerzas para resistir? En primer lugar, deja de mirar a tu suegra y a tu esposo como tus enemigos. ¿Entiende? Estás luchando contra el enemigo equivocado. Es Satanás quien está detrás de todo esto. Jesús dijo, Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. En segundo lugar, tienes que fortalecerte en Dios. Vas a vestirte de su armadura. Es hora de que comiences a orar todos los días por la salvación de tu esposo y de tu suegra. Entiende, tú no los vas a cambiar. Esa no es tu responsabilidad. Ese es el trabajo de Dios. A ti te toca amarlos. Buscar a Dios todos los días. Y confiar plenamente en su palabra. Debes interceder por ellos y pedirle a Dios que haga lo que sabe hacer muy bien, que es cambiar corazones. Entonces, cuando orar, leer la Biblia y dar testimonio de Jesús lleguen a ser un hábito diario en tu vida, vas a estar preparada para vencer.
Tranquila, Camila. Es el resultado de mucha paciencia y mucho esfuerzo personal. Buenas tardes, doña Soraya. ¿Y desde cuándo aprendiste a saludar, Casa Fortunas? ¿Crees que saludando me vas a ganar mi favor? Estás muy equivocada, ¿eh? Dime, ¿cómo hago para que me entiendas que tú no perteneces a nuestra clase? Disculpe, doña Soraya, pero ante Dios todos somos iguales. ¡Ay, qué lisura! ¡Iguales! Sobre mi cadáver te vas a quedar conmigo. Tú no eres mujer para Sebastián. Y quiero advertirte algo. Yo voy a hacer todo lo posible para alejarte de mi hijo. No puedo más, señor. ¡No puedo! No sé orar. Estoy tan furiosa con ella. Me han herido tanto. ¿Pero qué hago, Jesús? ¿Qué hago? Sí, yo sé que es mi culpa. Que me casé por interés. Pero ¿cómo iba a criar a mi hijo? ¿Cómo? Dame a mí, a Sebastián y a mi suegra un nuevo corazón. Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, toma el control de mi vida. Me someto a tu voluntad. Ayúdame a perdonar a Sebastián y a doña Soraya. No quiero sentir más resentimiento hacia ellos, porque tú también derramaste tu sangre sobre ellos. Espero que lo hayas preparado como me gusta. Claro, Sebastián. ¿Te sientes bien? ¿No estás enferma? ¿Por qué? No sé. ¿No hay más sarcasmos? Últimamente estás bien callada. Tú no eres así. ¿Así cómo? Estás cambiada. Espero que no estés tramando algo. Espero que te guste. Wow. Está justo como me gusta.
Qué bueno que te guste. Muy rico. Mamá, ¿ya percibiste el cambio en Camila? Hijo, pero no quería decirte nada. Apenas llegué, me di cuenta. Ella no es la muchachita respondona que yo conocí. ¿Qué le has hecho? Yo no le he hecho nada, mamá. Y he empezado a preocuparme ese cambio. De pronto ya aprendió la lección. Se va a cansar y se irá. Ten cuidado, hijo. Mucho cuidado. Esa loca puede estar engañándote. ¿Estás seguro que ese pequeño es hijo tuyo? Porque estas cazafortunas son capaces de hacer todo para robar nuestro dinero. Dios mío, gracias por todo lo que estás logrando en mí. Te pido que me ayudes y que me llenes de tu amor. Que me sigas dando de la fortaleza. Para amar cada día más a mi esposo. Ah, con que rezando, ¿verdad? Ahora entiendo. Es eso. Desde que vas a esa maldita iglesia de protestantes ignorantes has cambiado. Seguro que has conocido un hermanito ahí, ¿verdad? Sabía que no te aguantarías. Cuídate, querida. Porque si es verdad, ni te imaginas lo que te voy a hacer. Eres una cualquiera. Jesús, en ti confío. Dame la fuerza para soportar todo este mal rato. Yo sé que vas a hacer un milagro en ellos. Yo lo sé, Señor Jesús. Vas a cambiar a mi esposo y a mi suegra. Van a servirte, al igual que yo. Te amo, Jesús. Eres mi refugio y mi fortaleza. En ti confío, Jesús. Cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz. Cumpleaños, mamita, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, mamita. Ay, tú sabes que te amo con todo mi corazón, mamita. Feliz cumpleaños, doña Soraya. Lo hicimos con mucho cariño. Doña Soraya, ¿puedo rezar por usted? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradezco con todo mi corazón por el año que le has regalado a doña Soraya. Ella es una maravillosa hija tuya. Te agradezco también porque la has cuidado y protegido a lo largo de su vida. Y ahora le estás regalando un nuevo año de vida. Agradezco también porque ella es la madre de mi esposo, a quien amo con todo mi corazón. Gracias por cuidarla y protegerla. En el nombre de Jesús. Amén. Llega la ambulancia. Aquí está mejor. Es justo que me han dado.
Mamá, mamá, no ha sido un milagro. No ha sido un milagro. Fue Camila. ¿Cómo? Camila. Camila fue quien la restauró. ¿Camila? ¿Camila? Acércate, hija. Camila. Quiero pedirte perdón por todo el daño que te hice. No sé qué está pasando contigo, pero estás diferente. Ya no eres la chiquilla malcriada que conocí en Trujillo. No más, doña Soraya. Esa Camila murió. Ahora soy una nueva criatura, transformada por la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué me dices? Las Sagradas Escrituras dicen que si uno está en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. ¿Y eso está en la Biblia? Claro que sí. Demuéstramelo. Con mucho gusto, doña Soraya. Se lo voy a mostrar en su Biblia. ¿Vamos a su habitación? Sí. Satanás, hasta aquí llegaste. No te saldrás con la tuya. Porque Jesús ya tomó mi caso. Y el de toda mi familia. No te daré el lujo de que me quites ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi suegra. Dios, te necesito. Si tú eres real, por favor, cambia mi vida. Cambia mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por darme esta paz en mi corazón. Muchísimas gracias, querido Jesús, porque nunca me había sentido tan bien en la vida. Nunca, Jesús. Y ahora que te conozco, nunca te voy a dejar. Hola, bienvenido, feliz sábado. Hola, bienvenido. Es un momento maravilloso para agradecer a Dios por su cuidado, por sus bendiciones y también por participar de la adoración. Hoy será un sábado distinto, hoy habrá una ceremonia bautismal y justamente Soraya y Sebastián están ingresando, quienes van a entregar su vida a Jesús. Camila, qué bendición. Queremos, por favor, pedirles que se pongan en pie para darles una cordial bienvenida. Soraya fue transformada por el amor de Jesús. Yo, como ministro del Evangelio, para el perdón de sus pecados, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sebastián
fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo, como ministro del Evangelio, para el perdón de sus pecados y para que su nombre quede escrito en el libro de la vida y del Cordero, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy completamente enamorada de Sebastián. Al punto de que si tuviera que pasar por todas las cosas malas por las que pasé, lo repetiría sin dudarlo, con tal de tener al hombre maravilloso que tengo ahora. Ese es el Dios al que adoramos, Camila. El que nos da todo lo que necesitamos, sí, aunque Isabela, no los merezcamos. Sí, Isabela. Quería agradecerte también porque fuiste tú quien me llevó a los pies de Jesús. Compartiste tu fe conmigo. Dios te puso en mi camino, Isabela. Muchísimas gracias. Gracias por enseñarme a luchar con las armas de Cristo. Era mi obligación, pero también mi privilegio. Ay, mira, justo es él. ¿Aló, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasó? Gané la batalla a Satanás y gané 2 almas más para el reino de los cielos. Aprendí que el único camino para crecer y vencer en la vida cristiana es orar, leer la Biblia y acercarse a las personas con el deseo de llevarlas a Cristo. Cuando casi moría, mi oración llegó hasta ti y tú me escuchaste. Alabado y bendito sea, Señor. Porque cuando la rebeldía me consumía, tu palabra me transformó. Te agradezco infinitamente, Señor, porque al perdonar a Soraya y a Sebastián, comencé a ganarlos para ti. Te amo tanto, Padre mío. Aprendí que ningún corazón es difícil cuando se sigue el método de Cristo. Grande, sí. Grande eres, Señor. Pero ahora levanta tu pueblo. Hay una tarea personal a ser hecha por cada miembro de tu iglesia. Una obra individual indelegable. Padre amado, si todos te lleváramos cada año solo a una persona, y si cada uno buscara solo a uno para llevarlo a tus pies, levantaríamos una gran cadena de salvación, con discípulos que se multiplicarían hasta inundar el mundo entero con tu amor. Por eso, Padre, levántanos. ¡Levántanos, Señor! Levanta una generación de hombres y mujeres que oren todos los días más de lo que lo han estado haciendo. Que estudien la Biblia todos los días más de lo que la han estado estudiando. Levanta, Señor, una generación de hombres y mujeres que lleven nuevos discípulos para tu reino. Oh, Padre, el tiempo se acaba y tu segunda venida está a las puertas. El mundo vive en días muy oscuros, sin esperanza y sin amor. Por eso, Padre, a ti te pido
Levanta un pueblo fuerte y puro que lleve al mundo la luz de tu amor. Un pueblo con discípulos que al moverse por las calles de la vida desprendan tu amor, que reflejen tu carácter. Levántanos, Señor, levántanos. Porque cuando tu amor se refleje en cada miembro de tu iglesia, cuando cada miembro participe en la misión usando el método de Cristo, el último mensaje será dado a este mundo y tú vendrás a recoger a tu pueblo, Señor. Levántanos, Señor, levántanos. Levanta la última generación que inundará el mundo entero con tu amor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Siendo un pecador sin valor, canta con nosotros, dile a Jesús: a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en la que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices con nosotros? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz. Me diste luz, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados. Los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús.
Dile una vez más. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí. ¿En dónde? En una cruz. A ti, Jesús, y solo a ti, que te vestiste de la majestad. Me viste siendo un pecador sin valor. Dile cómo yo podré pagar, Señor. Díselo con tus manos arriba. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Díselo. Los exhibiste en una cruz. Me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste principados y potestades. Los exhibiste en una cruz. Me diste luz, Jesús, Jesús. Dale gracias a Jesús. Él es digno de adoración. Anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz. Me diste luz. Dile a Jesús. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste principados y potestades. Los exhibiste en una cruz. Me diste luz, Jesús, Jesús. Vamos a adorar a Jesús. Señor, tú eres digno, Jesús. Jesús, tú eres digno de adoración.